El conductor responsable del atropello mortal de este jueves en Madrid se ha entregado. Él mismo ha acudido a una comisaría en el barrio de la Latina de la capital madrileña. En el atropello murieron dos personas. El conductor del vehículo que este jueves ha atropellado mortalmente a dos personas en el Paseo de Extremadura ha sido detenido tras entregarse en una comisaría de Latina de la Policía Nacional, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El hombre, de 31 años, había huido a pie tras los atropellos mortales, que han dejado dos personas fallecidas y varios heridos. Fuentes de la investigación han apuntado que no tenía carné de conducir en vigor y contaba con antecedentes por robos de catalizadores y una requisitoria vigente.